Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Tengo este video hoy de haul, unas cuantas cositas que he comprado, todo en súper súper especial. Ustedes saben que yo no compro precio completo, a menos que sea algo, una necesidad, pero no. Todo lo que yo compro es bonito y barato, así que se dice, ¿verdad? Ok, vamos a empezar bien rapidito porque no quiero hacer el video muy largo. Yo fui a JCPenney y yo siempre he querido un jacket maón. Lo quería de manga larga, pero no lo encontré. El que me encontré fue este. Y estoy tan contenta que lo encontré, de JCPenney. Y me encanta, chica. Porque esto yo me lo pongo con mis botas de noche. Así, me pongo una blusita así debajo. Y lo más que me gusta de este jacket es los detalles que tiene. Bien chic, bien femenino. Y el precio original, no sé si estaba a $34. Lo encontré a $7.99. Y me encanta. Y todas estas cosas que he comprado, no las he comprado de un solo cantazo, como decimos nosotros. Yo compro cositas, siempre las guardo para cuando tenga bastante cositas enseñárselas a ustedes. No es que no estoy presumiendo de nada porque no soy millonaria. Soy pobre como todas ustedes y compro poquito a poquito, como todas ustedes también saben. Esta blusa, yo la quería, pero no quería pagar $35. Es de American Eagle. Verónica sabe que a ti siempre te gusta ir a American Eagle. Saludito, mi amor. Estaba a $40. $40. Después la tenían a $29.99. Entonces un día fui con mi nene a comprar unas camisetas para él. Y tenía 75%. Encontré la blusa por $8.99. Por poco me muero. Es que el color nada más, ay, me fascina. Esta es de JCPenney, lo que pagué fueron $4 por ella. Y lo que me gusta es el color, ese color Army. Y es una solita así, pero tiene estos brillanticos aquí, no sé, unos stars. Y la hace ver más nice. Especialmente para el invierno, porque vivo en Florida, pero de noche aquí se pone un poco frío. Esta blusa también es de JCPenney. Yo me paso en JCPenney. Y lo que me gusta de esta blusa, que se puede poner con pantalones maones, tiene la manga transparente. Y entonces es abierta. Ay, no la encuentro, así la encuentro. O este lado, es abierta acá. Pero la suela queda, pero bien, bien bonita. Estaba a $6. Y me gusta. Porque siempre uno tiene que tener una blusita así bonita para cuando inviten a uno a salir, porque imagínate. Entonces, esta es de Sears. Y esta la encontré a $6.50. Y el precio original era $34. Si lo puede apreciar. Y lo que más me gusta es el color y el estilo. Porque esta me la pondría con leggings y con botas. Y es abierta acá. Y me gusta. Quiero tratar colores diferentes. Ese es un traje maoncito. No sé si Tati está en Puerto Rico. Tats. Yo creo que sí. Y me compré este trajecito maoncito para ponérmelo con unas botas para el invierno. Así, con un collar bien grande. Y este sí no estaba ansado, pero no estaba tan caro porque estaba a $22. Eso está bueno. Yo soy loca con la suera, chicas. Para el invierno ustedes me van a ver o en maones o en leggings con botas y mi suerita. De noche, porque es lógico. Y estas sueras, cada una estaban a $20, si no me equivoco. Y yo las encontré 2 por $5 y la otra por $4 en JCPenney. Y son suelitas largas que se ven bonitas. Me compré esta, que es un verdecito. Esta se ve bien con maones. Esta blanca, que yo estaba loca por una suela blanca y ponerme un collar turquesa. Y lo que me gusta son los detalles, los botoncitos pequeñitos que tiene. Y esta estaba a $4 en JCPenney, sobre $60. Con $20, menos de $20, compré tres sueras. Y estaban a $20, déjame ver. Si no me equivoco. No, $28, míralo ahí. $28. Y la compré por $5. Lo más que me gusta es estos dos colores. No soy loca con el verde, pero yo encuentro que estos dos colores juntos se ven bonitos. Y los botoncitos hacen la suera más bonita. Esta fue que fui a New York Company. Yo trabajaba para esta compañía. Y a mí, yo me muero por este azul. Y no tenía una blusa de este azul. Entonces fui y me compré esta. Es una suela. No sé si tiene, no tiene,
No sé si tiene bolsillo, no sé. Y tiene un zipper bien bonito acá. Perdona que está estrujada, pero la tenía en la bolsa. Y fui a JCPenney otra vez. Y yo encuentro que este jaquecito está tan chulo que me lo pillé, como dice Cookie. ¡Hi, Cookie! Y mira qué bonito. Solamente a 6.50. I don't think so, that's bad. Original, $34, para no mentirlo. Míralo ahí. Estaban a 9.99. Después lo pusieron a clearance. Y con una blusa así bien pegadita, manga larga. Después de tirado con una estola negra o una estola blanca. It looks good. Lo más que me gusta a mí en sí son estos. Porque de verdad que eso lo hace ver más femenino. Y otra cosa, yo quería unos zapatos color menta. A mí me dio como unos zapatos color menta. No sé, y no lo encontraba en ningún sitio. El único sitio que lo había visto, si no me equivoco, fue en Nine West. De verdad, estaban a $75. Eran flat, puntiagudo. Yo dije, yo no voy a pagar esa clase de dinero. Me quedé con las ganas. Pues los otros días me fui, como yo siempre no tengo con quién ir a las tiendas, o me voy solita. Cuando yo miré, estos zapatos estaban para mí. Y le digo sin mentirle, chica, pagué $7.99. Que estos se ven bien con legging, con mahones, con falda, no sé. Una falda lápiz, se ve bonito. Y de verdad que yo estaba loca por estos zapatos. Yo los quería, pero yo no iba a pagar $75. Miren. El que quiere, espera. Porque mira. Ahora yo estoy loca con mis zapatos color menta. Estoy loca por entrenarlos. Esto fue otra vez que fui con mi hijo a American Eagle. Esta blusa estaba a $65. Silk 100%. Creo que 100%, si no me equivoco. Déjame ver. Pero sí. 59. Algo así tenía. No le puedo mentir. No sé dónde está. La encontré por $5. And clearance. Y yo me la. Yo te, ese día yo tenía unos maones. Y yo me la medí. Y no tuve. Y yo tengo las mías bastante grandecitas, chicas. Y de verdad que no tengo necesidad de ponerme un brasier porque las aguanta bien. Y de verdad que la blusa se ve bonita, me gustó. Yo pensé que no me iba a gustar como me iba a quedar, pero sí. Y es sueltecita así. No hay que poner ni un collar ni nada porque tiene muchos colores así. Como ustedes saben, yo soy loca con el carey. Eso es una tortuga. Mucha gente le dice tortuga del mar. Es que yo me desvivo por ella, no sé lo que tiene. En donde yo trabajo hay una boutique y tienen cosas bien bonitas, bien raras. Y me compré esta pulsera. Tengo que entrenarla antes que se vaya el verano, porque imagínense. Ahí está. Mire qué bonita. Mi color favorito. El aqua, rosado, son mis colores favoritos. Entonces fui a la tienda Dots y también me compré esta blusita así como para cuando vaya mall, abierta así. Para ponérmela con unos mahoncitos. Y es cortita, ¿ves? Que me puedo poner una debajo. Me compré estos pantalones corduroy. Que me los voy a poner con la blusa de. Déjame ver si la encuentro. Está por allá, tira. De JCPenney. Estos pantalones salen buenos. Lo que me gusta, ¿ves? Que son como skinny. Y yo te digo que. Déjame ver si encuentro el precio regular. Lo encontré a $5, miren. $4.97. Con la blusa, esa orange, con una correita de leopardo. Vienen bien. Y esta, como todo el mundo conoce, para ponérmela debajo de la sudadera verde y azul que tenía. Y entonces ahí le voy a poner un collar gris que tengo. Y yo casi no soy. A mí me gustan los leggings, pero me gustan los leggings plain, sin nada. Pero esto lo encontré por $4 en Sears, JCPenney. Y creo que me lo voy a poner con una blusa, una suerita negra que tengo, pero le voy a poner rosado, unos zapatos color hot pink que yo tengo. Así como para la. ¿Sabe que se acercan las navidades o cuando salga para un restaurante algo? Y me vinieron muy bien, a buena hora lo encontré. Fui a Forever 21 porque quería un collar color oro así, de cadena grande. Y lo encontré.
Porque yo no soy de a mí me puede gustar largo. Si es que voy por una boda o algo especial, si tengo que comprar un traje ya, hay que pagar. Pero como yo no voy a traje a ninguna boda ni nada de eso, so, yo siempre espero, pero hasta lo último, ¿ok? Esta cartera es de American Eagle y la encontré por $4. Verónica me va a matar. Y a mí lo que me mató fue, no sé quién es que dice eso, yo creo que mi amiguita de makeup, Sandy. Es el print de culebra con este verde. Ay, Dios mío. Miren, perfect. Entonces fui a Target. Y esta cartera yo la quería, pero no quería pagar $25. I didn't want to spend $25. Es una cartera que de verdad de noche con lo que tú te pongas se ve bien. Y la encontré de $25 a $8. Ahí está el precio. Y como yo tengo una persona muy especial y yo sé que a ella le va a gustar, le compré una a ella también. Creo que le voy a tirar un poco de maquillaje ahí, de un regalito. Una persona muy especial. Otra cosa, fui ya también a Target. Y encontré esta cartera. No son carteras, son para poner, no sé si iPad, papel o algo. Y mire qué lindo el color. Yo le voy a poner a esta un botón negro, un botón color oro, bien grande, de un neón que tengo. Y a esta le voy a poner Star color oro. Estas sombras son de Sonia Kashuk. Esta de Target. Estaban a 20 pesos y la encontré a 5 pesos. Yo sí que estaba loca por esta hasta que la bajaron. Este es un collar que me regaló mi amiguita para que vea que lo voy a enseñar. Gretchen, gracias por mi regalo. Vino con las pantallas y con la pulsera. Y me encanta el color. Gracias, mi amiga. Entonces, en Sears tenían un departamento de maquillaje. No duró ni un año. Y todas las cosas las vendieron a 75%, 80%. Y encontré este así, pinta uña, a $1. Encontré la sombra de NYX. Tengo unas cuantas a 75 centavos. Bueno, había un montón de cosas. Un montón de cosas, chicas. Compré esta de Wet n Wild. Es un set de uñas, de pintar las uñas. Encontré este. También, que todo el mundo lo conoce, no es una cosa de wow. Y estas dos que están aquí, que son de dice Limited Edition. Para cuando haga un video, no sé. Esta sí me gusta. Déjame ver qué más, qué más, qué más. Bueno, mis chicas, eso es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado mi video. Las quiero mucho. Esta servidora que está aquí. Uy, se me olvidó. De verdad que esta estaba a 16. Se me olvidó decirle 16. Después la pusieron a 8. Y después la encontré yo por 5. De verdad que el botón no sé dónde lo puse. Es un botón y yo lo voy a poner aquí. Y le va a dar un look más bonito. Recuérdense, chicas, tengan idea. Y yo siempre quería una cartera como un color oro así. Pero de verdad que no iba. Yo la vi, era Michael Kors. Pero yo no iba a pagar $300 y pico. Pues los otros días me fui caminando yo solita, como siempre, porque no tengo quien me acompañe conmigo a la tienda. La encontré como color así para el invierno. Es un bolso grande. Y estaba de 33 pesos. Ahí está. No sé si se pueden, para que vea que no hablo mentira. Si se fijan bien. Ay. Si se fijan bien. Estaba a $33. Decía 8.98. Y cuando fui a la register me salió en 7.50. Bueno, yo espero que les haya gustado mi video. Esta servidora que la quiere, la adora. Muchas, 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 muchas. Muchos besos y abrazos. Saludos, Glendy, Glenda. Belleza Simplificada. Hace tiempo que no te escribo. Y a Sandy, a toda esa muchacha. A esta muchacha que está viajando ahora. Ay, se me olvidó el nombre de ella. Ay, perdóname. Bueno, las quiero a toditas. Muchos besos y saludos a esta servidora. Chao.